del fútbol, pero de repente, o quisiera, ¿no?, que me platicaras un poquito de cuál fue el factor, el fenómeno que consideres. De repente Tijuana venía jugando muy bien, se plantaba bien de visita, tenían la posesión, creaban jugadas, ¿no? Y ahora parece que no pueden hilar ni siquiera tres pases. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué le atribuyes a este, digamos, este fenómeno? No, creo que sea solo un factor, sino que son varios los factores. La bajada del nivel, por supuesto, a nivel equipo y a nivel individual, la pérdida de jugadores importantes por medio de lesiones. También un poco de la fortuna a veces, porque hubo, sobre todo en los primeros partidos que perdimos, generamos situaciones y no pudimos convertir por una cosa o por otra. Expulsiones, fallos arbitrales, un poco de todo. Pero bueno, ya está, lo que pasó, ya pasó, tenemos que hacer foco en el presente y en meter la vista y el foco en lo que nos mantiene a nosotros, que son nuestros errores, mejorar, el levantar el nivel del equipo e individual, como te decía recién. Bueno, Tijuana tuvo una gran sequía, ¿no?, de gol. Fueron 438 minutos exactamente en el que, bueno, tú rompiste, digamos, pues esa malaria o esa mala fortuna. Pero ¿qué dice de un equipo, Franco, que crea a lo mejor oportunidades pero que no las puede meter, ¿no? O que simplemente también, digo, tener más de 400 minutos, pues digamos que a lo mejor y no estás creando, ¿no?, lo que deberías de crear. ¿Qué es lo que dice esto de un equipo? No, muchas veces el problema es cuando no las creas. Yo creo que nosotros las creamos el día que no creemos situaciones, creo que ahí va a estar el problema. Como decís vos, hemos creado, no la podemos meter, o porque toca en la oreja de uno de los defensores, o porque pega en el palo, o porque el arquero de ellos está en su mejor momento. Entonces, esa cuotita de suerte que capaz que teníamos en un principio, no la hemos tenido en este tiempo. Pero como dijo Fede, yo creo que hay que enfocarse en tratar de que estos dos partidos saquemos 6 puntos y entremos y cumplamos el objetivo que teníamos de un principio. No, eso no es verdad. Sería muy raro que pase en el fútbol. No sé con qué necesidad se inventan esas cosas y nada, la realidad es que en un partido así, cuando se da un resultado de esa manera, donde el jugador anímicamente está mal, está bajoneado porque no encuentra la manera en la cancha de revertir la situación, de sobreponerse, de que no le hagan más goles. Quiere tratar de cerrar el arco y de que no le conviertan más, pero todo eso que se dijo no es verdad y solamente busca, creo que, dejar mal parado a los jugadores y al cuerpo técnico, ¿no? Primero, lo positivo es que es una semana larga, que hacía bastante que no teníamos para poder trabajar. Veníamos de jugar y recuperar. Y bueno, esta semana hemos podido trabajar bien. Y hay que trabajar en todos los aspectos y mejorar, sobre todo en lo mental, en la parte psicológica, que es lo más importante, creo, en este deporte. Y es volver a sentirnos con confianza, tanto en lo colectivo como en lo individual, y después en los errores que hemos cometido dentro de la cancha, tanto tácticamente, en conjunto y solo. Entonces, lo bueno, como te digo, más allá de todo lo que pasó, es que tuvimos una semana larga, pues estamos trabajando muy bien y creo que vamos a llegar de gran manera. Ojalá que podamos revertir la situación y tenemos muchas ganas de tener revancha y de demostrar la verdadera cara del equipo, que no es esta, sin duda. No,
Se habla que hay que hacer goles y en lo personal todos los días trabajar un poquito más. Yo creo que la experiencia de los años en el fútbol te da eso, o sea, te hace entender que la única forma que vas a salir de algún momento bajo es trabajando, no solo dentro de la cancha, sino fuera, tratar de estar 100% enfocado en lo que queremos, que es clasificar. Y como te digo, la única forma en lo personal que podemos salir de eso es trabajando. Heriberto Muñoz de Medellín Frontera, para Alertora, ¿cómo visualizan el cierre? Porque a veces como la perspectiva del ambiente es como si estuvieran ya sin posibilidades, pero todas están estos dos juegos, ¿cómo visualizan que van a ser? No, van a ser difíciles y va a depender mucho de nosotros, de cómo nos repongamos de este último mes y medio que fue muy malo. Pero todavía numéricamente tenemos chances, no dependemos nosotros, y eso mientras esté en juego la ilusión de todo el plantel está de meternos en los 12 que clasifican a la liguilla, así que nada, con ganas de revancha, de revertir la situación. El fútbol es así, es cíclico, hay veces que te toca estar arriba, a veces que te toca estar abajo, ahora nos toca esto, que masticar la bronca y trabajar, que es el único camino, y meterle y sobreponerse a esta adversidad para levantar, porque creo que lo hemos demostrado en varios partidos, y tenemos con qué, entonces hay que trabajar, hay que ser humilde y salir de esto. Para Franco, con toda esta experiencia que ha recolectado en diferentes ligas, obviamente momentos buenos, momentos malos, ¿qué se hace para sacar un equipo cuando estaba en una racha buena y cayó en una racha, digamos? Repetir lo que dije recién, trabajo. Todo el tiempo es trabajar. Y lo que pasó, bueno, nada, tratar de dejarlo atrás es difícil, como lo decía Fede, es difícil, pero sabemos, y la bronca es que sabemos que tenemos equipo para no estar hoy por hoy en este momento. O sea, sabemos que estos dos partidos son finales, la vamos a afrontar como tal y tratar de sacar los 6 puntos que nosotros consideramos que si ganando los dos vamos a meternos. Para Franco, preguntarte, sé que por ahí hace mucho, ¿no? Ya compartiste cancha, a lo mejor una o dos semanas, con Rogelio Funes Mori, me imagino que lo conoces. Sí. Hoy hay mucha polémica, Franco, de que si debe ser convocado a la selección mexicana o no, que por la lesión. Tú que lo conoces, ¿qué crees que le puede aportar a esta selección mexicana en el Mundial y sobre todo pues, en Qatar, que se van a enfrentar de Argentina? No, Rogelio, yo creo que viene demostrando en Monterrey que tiene que estar. El goleador histórico de uno de los equipos más grandes de México, creo que eso habla por sí solo. Creo que se lo ha ganado. Yo creo que él también, el haber dado el paso de nacionalizarse mexicano, demuestra que él quiere estar. Es un compromiso absoluto de parte de él. Y como te digo, yo creo que le va a aportar algo muy importante, que son las ganas y, como dije recién, el compromiso de dejar su nacionalidad, podríamos decir, Argentina, y ponerse la camiseta de México. Para